El viento me impulsa a volar y veo en el aire una gran ciudad. Las olas laten de aquí para allá. Cuba es la mayor de las islas de las Antillas. En mi sueño, hoy desciendo. Está ubicada en el Mar Caribe, a la entrada del Golfo de México. Azules de un inmenso mar, del bravo mar cristalino. La Habana es la capital de la isla. Es el puerto principal, centro económico y cultural. Aquí se encuentran las sedes oficiales de los principales organismos del gobierno cubano. En Cuba, la Iglesia Católica tiene la mayor cantidad de creyentes. A pesar del desarrollo de las nuevas comunidades religiosas, la Iglesia Católica sigue siendo, por mucho, la comunidad religiosa más grande. El rumbo socialista de la Revolución Cubana se confrontó con la Iglesia cuando fueron expulsados del país 132 sacerdotes. Obligados ahora se cumplen 50 años de la salida en el buque Covadonga y comenzaron inmediatamente a haber sido nacionalizada la enseñanza y las instituciones benéficas, pues las congregaciones religiosas comenzaron a tomar la decisión de abandonar el país. Monseñor Emilio Aranguren es el obispo de Holguín y presidente de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. A partir de 1961 la Iglesia se quedó constreñida a lo que eran los templos y el grupo de miembros de la comunidad entonces que permanecieron fieles a lo largo de la década del 60, del 70, incluso inicio de la década del 80. Fueron 25 años donde la Iglesia estuvo verdaderamente retraída en sí misma. Fueron los años que coincidieron con el Concilio Vaticano II, posteriormente ya aquí en Latinoamérica con la Asamblea del Episcopado en Medellín en 1968, y todo esto la Iglesia lo vivió en Cuba hacia adentro, limitada específicamente a los templos donde únicamente se celebraba la celebración de la fe. Lo más característico era que verdaderamente hubo mucha discriminación por el hecho de profesar la fe cristiana. Y por lo tanto, muchos estudiantes no pudieron avanzar en sus carreras universitarias, muchos trabajadores y profesionales no pudieron asumir el rango que le pertenecía, que le correspondía por el nivel de su profesionalidad, debido a que manifiestamente expresaban su fe cristiana y esto hacía que pasaran a un segundo plano. Por aquí son mujeres que han dicho sí a la vida cuando tiene a un niño en sus manos y damos por todas las mujeres. Uno de los motivos de tensión entre la Iglesia y el Estado lo provocó el mensaje de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. El amor todo lo espera, emitido tras la caída del Muro de Berlín y que abogaba por el diálogo interno para enfrentar la crisis creada luego del colapso del llamado socialismo real. Indudablemente que a partir de 1986, un poco tardío después de la reunión de los obispos de la Asamblea en Puebla de Los Ángeles, que fue en el 79, en Cuba, los obispos junto con el clero y la vida religiosa poca que había en ese momento, tomaron la decisión de hacer una reflexión de Puebla para Cuba. Y esto tuvo su momento, vamos a llamarlo así, central, en el año 1986, cuando celebramos el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, que fue un evento que convocó a las siete diócesis que en ese momento habían en Cuba, a sus respectivos obispos, a una representación de cada una de ellas, especialmente de un laicado que se había mantenido muy fiel y muy comprometido con la vida de la Iglesia, y fue allí,
en 1986, donde literalmente nuestra iglesia en Cuba dijo lo mismo que ahora en el año 2007 los obispos dijimos en Aparecida: tenemos que dejar atrás una iglesia de mantenimiento, una iglesia de conservación, para salir a ser una iglesia misionera tal como Jesús nos indicó. La fallida reforma agraria implementada por el gobierno revolucionario hace 37 años y el embargo económico impuesto por los Estados Unidos ahondó más la crisis. El reajuste económico provocó que la población viva momentos cruciales en su historia y de gran significado para su presente y su porvenir. La iglesia en Cuba siempre ha apuntado por el diálogo, un diálogo respetuoso, pero también un diálogo donde se respetan las identidades y específicamente la misión de la iglesia. Este mensaje no fue bien aceptado ni comprendido por parte de las autoridades del gobierno de Cuba. Más bien fue criticado, se publicó en la prensa nacional diferentes calificativos, específicamente contra la jerarquía. Sin embargo, con el paso de los años, aquel mensaje que se mantuvo fue también, pues, tomando un tipo de objetividad en lo que vivía nuestro pueblo y vivía la iglesia. Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Fueron las palabras del Papa Juan Pablo II en su visita a la isla en 1998. Con ellas avivó el apoyo de la Iglesia a los programas sociales. Donde el Papa, con su presencia, con su modo de ser, con su estilo y sobre todo con su mensaje en las cuatro celebraciones eucarísticas que tuvo en Cuba, con la presencia de las autoridades en cada una de estas celebraciones, más los encuentros personales que tuvo tanto con el presidente Fidel Castro, con las autoridades del país, con el mundo de la cultura, con el mundo de la salud, pues todo esto dejó como un germen de lo que era verdaderamente la razón de ser de la iglesia en medio de una sociedad y específicamente en una sociedad laica moderna. El creciente número de personas que se acercan hoy a la iglesia por primera vez a recibir los sacramentos o el regreso de otros que se apartaron años atrás son el reflejo de la religiosidad viva del pueblo cubano. En Holguín, un ejemplo en Cuba de la acción social de la iglesia, es la Casa de la Divina Misericordia. Nos encontramos en la Casa de la Divina Misericordia, institución caritativa que se dedica al cuidado de los ancianos, de un grupo de ellos, y trabaja también en la promoción de las personas con discapacidad y en el programa de VIH-SIDA. Esta es la recepción de la casa, recibidor, confortable para la recepción de los ancianos y su estancia. Muchos de ellos comparten la parte de la mañana y después que almuerzan comparten amigablemente los unos con los otros aquí en este espacio. Pasamos al patio interior de la casa. Muchas de las personas que llegan a este centro son de la tercera edad. Los ancianos. Yo me llamo Rubén Benítez. Me crié en casa de un cura y un abogado. Parra es toda una persona, personaje aquí de la casa. Y tenemos a Angelita. Angelita. Ángela Caballero Calzado. Angelita, no. Cieguita. Vengo a desayunar aquí y almuerzo. Me llevan el almuerzo a la casa. Me lavan la ropa. Herminia. Herminia evangélica. De nacimiento, de cuna, de la iglesia. ¿Qué iglesia tú vas? Pentecostal. La iglesia pentecostal. Ella en estos momentos vive solita porque su hijo trabaja afuera y ella viene por la mañana, desayuna, aquí le pelan, le pintan sus uñas.
En la casa también colaboran personas con capacidades especiales. Miguel, el joven, Miguel, usuario de silla de ruedas. Bueno, yo llegué aquí hace como 3 años, más o menos, a raíz del proyecto, se llamaba Padre Carlos Coma. Y desde entonces se creó el área, el aula de computación. Atiendo el aula de computación más o menos, cuando falta el profesor yo asumo las clases. También a raíz de un video que me prestó ella para hacer un proyecto, estamos creando este proyecto para la mujer víctima de la violencia, proyecto Las Hermanas Mirabal Las Mariposas. Bien, estoy al frente del proyecto de las personas con baja visión y ciegos. Aquí damos clases de operadores de micro con el sistema YAUS, que es un sistema especial para las personas ciegas y de baja visión. También tengo una peña en la casa con los ancianos, donde les pongo música, les hago una reflexión, comparto un día a la semana esa mañana con ellos, jugamos, atiendo el resto del grupo de las personas con discapacidad, donde damos talleres, compartimos sobre nuestras vidas, la rehabilitación, y me desempeño como bibliotecaria generalmente, que es mi trabajo y mi oficio. La casa también ayuda a personas que no pueden dejar sus hogares para acudir al centro. Estamos en la casa de los hermanos Jesús y Juan Leiva. Hace 2 años aproximadamente. 2 años y 3 meses. Y 3 meses que su mamá, la señora Hilda, falleció y ellos se encuentran solos, aunque son beneficiados por la Seguridad Social, ambos, que reciben una mensualidad de 200 pesos cada uno. Ellos tienen que pagar 56 pesos de frío, la luz. Este arreglo del colchón que pueden observar también, esto es por la casa. Nosotros, Luisito, que es un vecino de la casa que se dedica a este oficio, pues muy voluntarioso se nos ha brindado para arreglarle el colchón. Todo lo que ha hecho falta pues sale también de los beneficios de la casa. En eso trabajamos, que no sea un plato de comida, sino la dignificación como tal de la persona. Otros voluntarios de la casa colaboran para que los más necesitados puedan vivir mejor. Yo soy Mayra Martínez Saldívar. Soy una de las empleadas que trabaja directamente con los ancianos. En las mañanas les sirvo su desayuno. A esta hora ya el almuerzo lo servimos. Yo preparo su baño, su aseo personal. Los afeito, les los pelo, les lavo el cabello a las damas, les arreglo sus uñas y siempre estoy pendiente de cuando ellos necesitan algo. Margarita y Roger son los cocineros y ayudantes de acá, de la casa. La calidad de la cocina y la cantidad con que lo hace y el amor que le pone se puede demostrar aquí en mi persona, que en 3 años me ha hecho engordar 50 libras, además. Me va a tener que poner a dieta. Bendícenos, Señor. Bendice esta casa que con tanto amor nos proporciona estos alimentos. Aquí no, aquí el compañero, el padre, el pobre, aquí me quieren a mí. ¿Por qué le maltratan los muchachos? Porque soy viejo. Me encanta la casa. ¿Por qué le encanta? Pues trato, hago de todo, sirvo aquí, corro para allá, ando. Ah, que siempre. El padre Laureano Hernández es desde hace 20 años el responsable del centro. Laureano es un sacerdote en estos momentos diocesano que tuvo una raíz de formación religiosa con los hermanos de San Juan de Dios. Donde quiera que he estado como sacerdote, he buscado ese espacio de confluencia donde se evangeliza a través de las cosas cotidianas, de las mismas prioridades y necesidades de las personas, tratando de abrir una expectativa en medio de la sociedad, ya que al oriente del país estas instituciones religiosas con carácter social
pues no son bien vistas ni por las autoridades, incluso bajo la sospecha de los propios cristianos, que han visto, como no hay experiencia, como un cierto temor trabajar con el gobierno. Pero mi experiencia con los hermanos de San Juan de Dios y la vasta y rica experiencia de instituciones religiosas que en la capital del país trabajan con el gobierno, pues a mí me libera de ese miedo y me da la posibilidad de trabajar con la perspectiva de que un día, más temprano o más tarde, pues estas instituciones vuelvan a tener todo el respaldo y toda la oficialidad que cualquier institución caritativa de cualquiera de las iglesias pues puedan gozar en cualquier parte, no solo de Cuba, sino del mundo entero. Aquí tenemos a la gran Xiomara. Xiomara es amiga de Monseñor Emilio. Ella, pobrecita, no tiene aquí en la ciudad de Holguín familia ni donde vivir. Hoy, ante esta situación real, crítica económica, pues la casa como institución quiere abrir más su abanico de posibilidades, de proyecciones, y está trabajando con la persona con discapacidad. Ha abierto un espacio para su promoción y quiere, en la medida de sus posibilidades, ir ampliando esta realidad del trabajo, promocionando, dando cursos, dando posibilidades. El apoyo de los migrantes cubanos en Estados Unidos ha sido importante para conseguir algunos recursos. La casa realmente pudiera ser mucho más abarcador su trabajo como institución caritativa en medio de la sociedad si contase con gente buena como lo ha contado hasta ahora, pero con mucho más personas que o organismos, organizaciones, ONG que se presten a hacer proyectos de beneficio en este sentido. Para mí la pobreza mayor de nuestro pueblo es la falta de esperanza, no saber qué va a pasar mañana, no tener seguro una proyección y cómo se va a salir mañana de esta crisis, de esta situación que vive el país.